Nunca pensé que la cultura fuera una actividad proscripta por mi gobierno. Todos esos ricos, políticos aburguesados, con sus inclinaciones liberales. Cada vez que les pedí ayuda, me estrechaban la mano con la sonrisa más larga que haya visto. Unos hipócritas, hijos de mil putas, no hacen nada, no hacen una mierda, mientras todos los artistas tratamos de sobrevivir a duras penas. ¿Ellos qué se creen? Unos dioses con sus sillas de cuero y sus palacios de cristal. No hacen una mierda. Que no ven nada, tienen una venda en los ojos. Hemos conquistado el sistema solar y otros planetas que nunca veré, porque nunca accederé a la cura, porque estoy en la bancarrota. Seguro que ellos serán los primeros en acceder a la cura. Si me muero de hambre, me muero por el virus. Ayer en la tarde llegaron esos convertidos y se llevaron todo mi arte. Debían resguardar la vieja humanidad. Solo me dejaron reproducciones digitales para verlas en un visor de realidad aumentada. Tengo electricidad, así que no sé qué hacer. A veces pienso en matarme y cortar con este sufrimiento que mis representantes me han sumido. No tengo que vender. Tampoco estaba vendiendo nada. A los jurados ya no les interesa el arte. Los resguardan como tesoros que nunca los podrán reproducir. Tuve que dejar a Mina, mi mascota, en un lugar de protección de animales porque ya no la podía alimentar. No quería que me viera. Como vivo en un lugar infectado por las ratas y por las cucarachas. Cada vez que regreso lloro, porque ya nadie me recibe como lo hacía ella. Todos me abandonaron. La fiesta que me hacía cada vez que llegaba. Las caricias. Su amor interminable. Me fui al centro para comer de las sobras de los locales de comida rápida. Y en la Plaza Independencia las nubes se oscurecieron y las luminarias parecían más brillantes. Caminaba de un lado para el otro, no paraba de moverme. La gente se alteraba cada vez que pasaba. La gorra que cubría mi cabeza no pasaba por desapercibida por las cámaras de seguridad mientras percutaba una y otra vez el arma en mis pantalones, la cual no tenía balas. No me había bañado hace días. Cada vez que me acercaba a la gente para pedirle plata para cargar la red bus se alejaban. Nadie se acercaba a mí. Quería estar en mi casa materna, cerca de mi vieja. Lejos estaban esos días en los que era feliz. Podía bañarme con agua caliente y salir a jugar con mis amigos. Me habían cortado la luz y el gas, y apenas un chorrito de agua salía por la canilla. Ya nadie me ayudaba. Mentí al decir que mi vieja estaba viviendo conmigo. Es una mentira que me digo para poder seguir viviendo. Encontré un cigarrillo en la parada, a medio terminar, y comencé a fumar. No paraba de moverme.
tanto a lo lejos, observaba a quién le podía robar. ¿Sería el chico de mochila verde en la parada? ¿O la chica de la cartera dorada? No paraba de moverme mientras percutaba una y otra vez el arma en mis pantalones. ¡Hagan algo, hijos de mil putas! ¡Hagan algo!